con gran algarabía y concurrencia de militantes, candidatos y simpatizantes de todos los distritos de Lima por el partido Perú Patria Segura, se llevó a cabo la presentación de su plancha para estas elecciones municipales 2014. Dicho evento tuvo como anfitrión al candidato por la victoria, Rudy García Choi, y se realizó en la explanada de la Plaza Manco Cápac. Los candidatos de diferentes distritos declararon a Tebeo parte de su plan de gobierno de ser alcaldes en estas elecciones municipales. Estamos con el representante del distrito de la Victoria por Perú Patria Segura, Rudy García Choi. Cuéntanos sus palabras junto con toda su gente de esta noche. Contento aquí en la Plaza Manco Cápac recibiendo a nuestro futuro alcalde de Lima, que es Salvador Heresi. Estamos empezando a calentar el escenario político. Sabemos que Salvador va a ser el futuro alcalde de Lima y Rudy García trabajando aquí en el distrito de la Victoria. ¿Cuál es la propuesta básica para su distrito? Mira, la Victoria que necesita tiene tanto dinero y no tiene nada. Necesitamos una casa de la juventud, una casa del adulto mayor, porque muchos ancianos están desprotegidos, una casa de la mujer. Tantos vecinos, este distrito, ¿cuántos años que no trabajan el tema de las pistas, el tema de la seguridad? Hay una inseguridad tremenda. Por eso que Salvador, el símbolo de la S es seguridad. Un saludo para toda la gente de la Victoria. Un saludo para todos mis vecinos que están acá, que vienen de diferentes partes del distrito de la Victoria. Canillitas y mucha gente que viene a apoyarnos. Muchas gracias por todo ese apoyo, nos estamos viendo y no se olviden marcar la S de seguridad. En esta oportunidad estamos con Richard Soria, representante del Agustino. Sus palabras en esta noche. Bien, buenas noches, estamos acá para compartir un momento de fiesta, alegría, la presentación del candidato de Lima, Heresi, y nosotros fue un pueblo generoso, el Agustino, que estamos acá presentes también. Los planteamientos que tiene usted para gobernar el Agustino, ¿cuáles son? Bueno, nosotros vamos a trabajar en cuatro ejes fundamentales, que es infraestructura, seguridad ciudadana, transparencia y desarrollo humano, que es importante, el valor agregado que le vamos a dar a nuestra gestión municipal. ¿Qué opinas de las encuestas? Bueno, saben que las encuestas son una fotografía del momento y gracias a Dios y al pueblo del Agustino que nos están dando el apoyo y el respaldo total en este próximo, el 5 de octubre. Un mensaje a toda la población del Agustino, ¿por qué votar por Richard Soria? Bueno, porque nosotros somos una nueva alternativa, una nueva generación que quiere la oportunidad para poder demostrar que podemos trabajar mejor en el Agustino, porque deseamos nosotros construir un nuevo distrito para los niños, los jóvenes, como oportunidad para la juventud y las mujeres emprendedoras del Agustino. Con la transmisión por este gran lanzamiento de los candidatos de Lima, estamos en el alcalde para Surco, Juan Palma, joven próspero, pues empresario también, líder social de Surco. Cuéntenos sus palabras en esta noche especial. Hola, estamos aquí en el lanzamiento de nuestro primer meeting, con mucha alegría, como lo ven, esta es una gran fiesta, la esperanza ya viene, Santiago de Surco se ha hecho presente para estar con nuestro próximo alcalde de Lima, Salvador Heresi, y a celebrar. Esta es una fiesta para todo y para todo Lima. La propuesta principal para Surco, ¿cuál es? Mira, nosotros queremos cambiar en Santiago de Surco muchas cosas para el beneficio del distrito, pero queremos darle nosotros bastante fuerza a lo que es el deporte. Santiago de Surco es uno de los distritos que tiene 45 kilómetros cuadrados, pero no cuenta con un polideportivo. Queremos nosotros que ese polideportivo tenga una piscina municipal, tenga canchas atléticas. En el tema de salud, queremos que Santiago de Surco deje de ser solamente consultorio para los vecinos. Queremos crear una red hospitalaria donde nuestra política va a ser la prevención. Al adulto mayor queremos darle una infraestructura donde ellos puedan encontrar y disfrutar un ambiente adecuado para ellos, no lo que tenemos el día de hoy. Con respecto a lo que son nuestros límites con los demás vecinos, ya queremos tener nosotros una política de solución. No podemos nosotros tener todavía problemas con San Juan de Miraflores, con Chorrillos. Estamos conversando con los demás candidatos para que, llegado el momento, el éxito de nuestra campaña, poder solucionar esos límites. Un mensaje, ¿por qué votar por nuestro amigo Juan Palma en Surco? Nosotros somos vecinos independientes. Vecinos independientes que en el camino conocimos a nuestro líder Salvador Heresi y nos convocó. Nosotros lo que queremos es trabajar para lo que es la razón de ser de una municipalidad, que son los vecinos. ¿Por qué queremos nosotros ser autoridad? Porque tenemos vocación de servicio. Somos vecinos, cansados de la indiferencia de las autoridades que nos han gobernado, hemos decidido trabajar y trabajar para el beneficio de todos los surcanos. Bueno, ahora en esta oportunidad estamos en el candidato Néstor de la Rosa,
por el distrito del RIMAC. Cuéntenos su apreciación en esta gran presentación. Bueno, ante todo, muy buenas noches, gracias por la entrevista. De verdad, muy contento, bastante público, bastante aceptación. Venimos un grupo bastante considerado del distrito RIMAC y somos la primera fuerza política. Próxima gestión, próximo cambio del distrito RIMAC. ¿Cuáles son las propuestas básicas de Néstor Larrosa? Bueno, la seguridad es el principal problema que vamos a la seguridad. Y como tenemos mucho en una cámara, lo segundo, el desarrollo económico, que está muy destrozado en RIMAC, muy maltratado. Un saludo muy especial para el RIMAC. ¿Y por qué votar por Néstor Larrosa? Néstor de la Rosa es el primer candidato real de RIMAC. Vengo de la zona del Cerro San Cristóbal. Soy por primera vez, vamos a marcar un hito en la historia de RIMAC. Provengo de la zona más alta de RIMAC del corazón, de mi barrio Leticia, oriundo, nacido. Soy de los emprendedores de forjadores, aquellos que para hablar de pobreza tenemos que haber primero conocido que es un dolor de estado por hambre. Por eso, que las cosas bien decidas y claras, voy a combatir directamente la corrupción. Y la corrupción está bien enquistada en lo que es la gestión municipal. En esta oportunidad estamos con el candidato por San Juan de Lurigancho, Edgar Morales. Cuéntanos sus impresiones en esta fiesta que están recibiendo pues la gente de Perú Patria Segura. Gracias, mi amigo Ever. Hoy es el inicio del éxito de San Juan de Lurigancho. Emprendemos un camino distinto para cambiar el futuro de nuestro distrito San Juan de Lurigancho. Hoy estamos dando la presentación oficial de todos los candidatos en Lima Metropolitana. Un saludo a la gente de San Juan de Lurigancho y apostemos por este nuevo cambio. Un cambio positivo, un cambio honesto, un cambio con opciones diferentes por el bien de toda la familia de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué votar por Edgar Morales? Porque tenemos un equipo honesto, decidido y con gran vocación de servicio. Un equipo transparente de gente comprometida con el servicio en bien de todo San Juan de Lurigancho. Ningún interés personal, ningún interés partidario. El único interés que tenemos es el desarrollo de toda la familia de San Juan de Lurigancho. Bueno, estamos en esta oportunidad con el candidato para Comas de Perú Patria Segura, Enrique Guamán. Cuéntanos las expectativas en esta noche. Bueno, acá muy contento participando acá de este evento, acá en La Victoria, acompañando al amigo Rudy Rodríguez, representando al distrito de Comas acá nosotros, viendo ya que entre poco comienza la esperanza, viene la esperanza para Lima. ¿Cuáles son las propuestas básicas para Comas? Bueno, los temas fundamentales son los problemas de la seguridad ciudadana, hay el problema de la limpieza pública, el tema de los parques y jardines. Hay también temas como el adulto mayor, la niñez, la juventud, que está dejado de lado por estas malas autoridades. Nosotros estamos proponiendo cosas concretas, no mintiéndole al pueblo, sino diciéndole la verdad, para que este 5 de octubre voten por el verdadero cambio, que es Perú, Patria Segura, marquen la S. Ahora vamos a visitar pues la tienda de el candidato por San Martín de Porres, el señor Willy. Cuéntenos, ¿qué tal las expectativas en esta noche? Bueno, nuestras expectativas es presentar al partido para todo Lima y que la gente tenga conocimiento que en octubre tiene que marcar la S seguridad. La propuesta básica para San Martín de Porres es el desarrollo. Bueno, San Martín de Porres es un distrito que necesita mucho y ha avanzado muy poco estos años. Lo que más le preocupa a la gente es el tema de la seguridad. Nosotros vamos desde el inicio a trabajar el tema de la seguridad. Mensaje para la gente de San Martín de Porres, ¿por qué votar por Willy? Bueno, muy sencillo, porque yo creo que los sanmartinianos ambicionan más que a una persona que se quiere reelegir. Los sanmartinianos necesitamos obras en el distrito, necesitamos un futuro. Nosotros somos el futuro, el resto es el pasado. En esta oportunidad tenemos por la presencia de Emerson López. Está presente aquí el distrito de Caraballo. Cuéntenos, ¿cómo se siente? Aquí estamos participando de esta fiesta democrática porque Caraballo, Lima y todos los distritos merecen un cambio. El cambio viene con Salvador Messi y con Emerson López en Caraballo. ¿Por qué votar por Emerson en estas elecciones? Porque representamos gente nueva para avanzar sin compromiso con la corrupción y estamos dispuestos a hacer obras para nuestro pueblo.